Bienvenidos. El día de hoy les traigo una nueva sección. La sección del día de hoy se llama Manejando con Tony. ¿Por qué se me ocurrió hacer esta sección? Bueno, en vista de los acontecimientos del país, cerraron las clases anticipadamente, cerraron los promedios anticipadamente, por lo tanto me cerraron mi fuente laboral anticipadamente, ¿cierto? No alcancé a juntar plata para ir a las Bahamas, por lo tanto quiero intentar con YouTube nuevamente, a ver si algún día algo cae de YouTube, porque hasta el momento no ha caído nada, al contrario, solamente hemos gastado tiempo y recursos. Bueno, me quedé sin alumnos para mis clases particulares porque yo tengo varios alumnos. Debo destacar que todos pasaron de cursos, que ninguno pasó con promedio rojo, que uno o dos se sacaron un rojo en mi ramo en todo el año, así que en ese sentido estamos bien. Bueno, el programa del día de hoy, la gente dice, ay, que tiene personalidad la Connie, pero es que estoy sola, no hay nadie conmigo, esto... Después cuando lo subo yo digo, ya, cierro los ojos y digo, ya, pasó la vergüenza. Pero yo no haría esto en público, no me sale. Ya, bueno. El tema es que el tema del día de hoy es, las mamás también tenemos déficit atencional. Hashtag, las mamás también tenemos déficit atencional. Entonces a mí me pasa porque yo, claro, yo estoy en la casa, cuido a los niños, voy a hacer clases, hago videos, hago ejercicio de repente, no siempre. Claro, uno anda haciendo muchas cosas y también hay cosas que uno no le presta atención. Entonces voy a contar algunas historias, no sé si las conté todas, no sé si lo edite, no sé, nunca sé qué voy a hacer. El tema es que voy a contar algunas historias de mi déficit atencional que a veces ha sido peligroso. Por ejemplo, una vez confundí el orégano y en vez de poner el orégano a la comida le puse yerba mate y obviamente tuve que botar esa comida. Otra vez estaba haciendo salsa para los tallarines y ya tenía la salsa listo con un chanananananana. ¿A qué me refiero con el chanananana? Cuando yo era chica con mi hermana, yo tengo dos hermanas. Mi mamá a veces salía, a veces iba al médico, a veces... las mamás salen a hacer cosas que los hijos cuando somos chicos no sabemos qué hacen. Pero bueno, decíamos, y la mamá siempre decía, las mamás siempre dicen, cuando vuelva quiero ver todo ordenado. Y nosotras ya, mamá, y sabíamos que en el fondo era verdad, si no teníamos todo ordenado, nos iba a retar, se iba a enojar. Más allá de eso no iba a pasar, pero nosotras, los hijos les tenemos miedo a los papás, no sé por qué, porque al menos a nosotras no nos pegaban. Entonces era el miedo al enojo. Entonces decíamos con las chiquillas, ya, veamos tele, veamos esto, durmamos siesta, levantémonos tarde. Y así, una hora antes de que llegara la mamá, decíamos, ya va a llegar la mamá, dijo que llegaba a tal hora. Porque antes no existían los celulares como para que avisaran, uy, voy en camino. No, la mamá llegaba, nomás uno sentía así los tacos de la esquina, tic, 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 tic. Dice, ay, viene la mamá. Y el tema que decían, ya va a llegar la mamá. Entonces, entre las tres decíamos, chan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 
creo amor. Y como dijo Violeta Parra, el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Entonces yo le entrego amor a los niños, por eso me quieren, yo creo. Y no tengo haters. Tengo, una vez salió un stalker, la gringa, dijo la gringa. Pero no vamos a hablar de eso porque empaña toda mi video. Bueno, entonces en un próximo video les voy a contar otra historia, ¿ya? Porque ese va a ser el segundo capítulo, si nos va bien, y lo voy a grabar inmediatamente. Y capaz que lo suba al tiro porque yo soy muy indecisa y a veces digo una cosa y después digo otra y no me decido. Entonces, el otro capítulo va a ser hashtag, las madres también tenemos déficit atencional. Y esa nueva historia con déficit atencional es cuando Tony Teacher casi se atropella y se mata ella misma. Ustedes van a decir, pero ¿cómo eso no puede pasar? Sí, a mí por tener déficit atencional me pasó una historia de que yo misma casi me atropello a mí misma. Y eso lo van a ver en un próximo capítulo, en una próxima edición, o más rato, o cuando sea, si me dan muchos likes. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta la próxima! Espero que no se me vea esta cosa aquí de los brazos, pero no importa. Yo no voy a editar. Aquí todas las mujeres, las mamás, que tenemos déficit atencional, también tenemos aquí esta cosa que nos cuelga porque no tenemos tiempo para... Las mamás no tenemos mucho tiempo para ejercitar. Sé que es una excusa porque no es falta de tiempo, es falta de interés, ¿cierto? Pero no importa. Espero que no me salga eso hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!